La ley, justicia elemental. Juzgados, códigos, policías, jueces, ciudadanos. Aprende a empoderarte legalmente. Bienvenidos. Roma. Yo soy Arely Ontiveros y este es tu espacio para que aprendas a empoderarte. La ley justicia elemental, donde ya llevamos 6 años al aire gracias a ti y a tu preferencia. Y aquí estamos una vez más vía telefónica. Ya saben que esto de la ancianidad se nos da a todos y pues bueno, tenemos cada día más abolladuras, pero aquí continuamos. Les agradecemos a todos por sus muestras de cariño y sus felicitaciones por el Día del Abogado y por el Día del Cumpleaños. Muchísimas gracias. Aquí vamos a tomar los programas subsecuentes vía telefónica. Traemos ya por iniciar algunos talleres que van a ser presenciales, están en nuestras redes para que ustedes los sigan. Pero fíjense que vamos a comentarles cómo nos fue la semana pasada en el encuentro que hubo a nivel país y se cerró en Ciudad de México en temas de seguridad y justicia derivados de la reforma judicial. Y ustedes saben que a este periodo que sale entran el 1 de septiembre y salen el que es 31 de agosto. Entonces, la reforma judicial tiene muchísimo que ver con los encuentros de seguridad y justicia. ¿Por qué? Porque esto nos atañe a todos, ciudadanos, policías, jueces, magistrados, víctimas, imputados, defensores, todos los colectivos, todos aquellos que van en busca de la impartición de justicia. Y entonces, pues déjenme decirles que los resultados ya los veremos en la página de la Suprema Corte. Y de hecho, yo tuve la oportunidad de platicar con el encargado y director de el canal de la Suprema Corte de Justicia, donde ellos dicen que tienen un canal de comunicación con la ciudadanía. Lo pusimos en nuestras redes para saber si efectivamente las personas conocían las dinámicas que tienen con la ciudadanía y la Suprema Corte, y pues efectivamente, pues no, fue nulo, y fíjense que esto es muy triste, porque más que, como platicábamos con la consejera Mónica y con varias autoridades que estuvieron ahí, donde hablar de votación de magistrados, de jueces y de alguna otra circunstancia que no reúna los requisitos, pues es muy grave, ¿saben? Porque desde 2008 de esta reforma y desde 2016 en la aplicación para Ciudad de México, el eslabón más débil sigue siendo el policía. Y el policía es el que está más fregado, el que no tiene capacitación, el que donde interviene la corrupción, la impunidad, donde en este tiempo estamos en un final de sexenio y pues no hay elementos, no hay uniformes, no hay patrullas. Y efectivamente, para hablar y entender de estos temas de seguridad y de justicia, pues uno los tiene que manejar. Ustedes recordarán que su servidora tiene 25 años manejando seguridad pública. Y entonces estos temas son muy, muy relevantes porque, bueno, ya les comentaré pronto, otra vez iniciamos por parte de la Secretaría con la mentoría social. Esta mentoría social también viene otra vez en apoyo para las nuevas generaciones de policías, de cadetes. Tenemos que, de verdad, híjole, hacer una tarea titánica para erradicar la corrupción y la impunidad. Cuando hay corrupción, pues viene de dos, y cuando hay impunidad, pues viene de un ciudadano que lastimosamente, por estos sistemas de justicia, no quiere denunciar. Entonces tenemos que generar muchísima cultura de legalidad y decirle al ciudadano que a través del empoderamiento, que es a lo que nos venimos dedicando por más de 24 años, que sí se puede, aún con todo y la corrupción. Miren, yo siempre lo vengo diciendo y lo recalco, que cuando yo estudiaba, Néstor de Buen nos decía hace 23 años, ¿no?, que existía la corrupción y no había todos estos planes y que hay para sistemas anticorrupción y fiscalías y todos estos temas que se manejan, no lo había. Y él decía que no por ello y no con ello uno no iba a salir a generar pues actos de defensa para la ciudadanía, y lo hicimos y lo seguimos haciendo con todo y la corrupción, con todo y lo que falta, con todos los pesares, seguimos trabajando. Y saben, fíjense que se crearon unas mesas de seguridad, porque les voy a hacer una síntesis de la importancia de haber ido
así como fui yo en representación de la sociedad y no nada más en mi calidad de abogada o mentora policial o escuela de empoderamiento ciudadano o de este programa de radio que ha llegado a nivel nacional a obtener reconocimientos, sino que tenemos que sentarnos, hablar y conocer. Miren, en estas mesas donde la ministra y algunos ministros fueron y algunos invitados de honor hablaron y dijeron, hay dos diputados federales que finalmente ellos son en San Lázaro a quienes se les van a entregar todas las minutas de estos ejercicios ciudadanos para que sepan lo que va a afectar la reforma. Miren, va a afectar demasiadas cosas, ya lo hablamos en un programa anterior, donde cómo sería si fuera de votación. Y yo le vuelvo a recalcar y voy a ser como muy, muy insistente, todavía viene un encuentro en Puebla, donde si la salud nos permite, iremos a Puebla a ese encuentro y si no, pues lo veremos desde la transmisión para participar, porque los policías siempre van a ser el eslabón más débil. Si nosotros como ciudadanía no tomamos, no hacemos que a los policías tengan una muy buena capacitación, tengan buenos salarios, buenos instrumentos de trabajo, pues siempre vamos a tener ese estigma contra el policía y finalmente contra la tropa, ¿saben? Porque, bueno, desde arriba, desde los altos mandos, pues para abajo siempre va a venir la corrupción. Pero hablar de estas síntesis que se hicieron, éramos más de 500 personas en este encuentro, donde pues se hablaron de temas de seguridad y justicia, que para mí fue la mesa más importante y la más principal, no menospreciando a las víctimas, porque las víctimas también, cuando no traen una muy buena asesoría, pues sufren y carecen y adolecen de una representación técnica y adecuada como lo maneja el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Entonces, fíjense que eso es muy grave porque ya desde 2016, pero si nos remontamos desde la reforma desde 2008 para este tiempo, si las víctimas no conocen sus derechos, lo básico, pues ¿saben qué va a pasar? Vamos a seguir teniendo estos par, el policía, la víctima, donde van a ser víctimas del propio sistema, y por eso vamos a seguir leyendo encabezados donde el imputado que robó, violó, mató, secuestró, sale en libertad. ¿Por qué? Porque necesitamos concatenar a estos dos principales elementos, súmenle al Ministerio Público que no tenga ya esta capacidad de pedir 500 pesos por llenar un informe de policía homologado, 500 pesos o los refrescos porque te voy a hacer el trabajo, ¿no? Tenemos que romper y erradicar esas viejas costumbres. Es complejo, por supuesto, porque miren, se hablaba que muchas veces estos temas pues también son políticos y lastimosamente sí son políticos, ¿no? Tenemos unas comisiones de seguridad ciudadana que están cooptadas por la política y la seguridad pública pues es un bien emocional donde usted desde que salga de su casa, si se sube al metro, si se sube a un espacio, no tenga ese conflicto de que lo vayan a robar, que tenga miedo. Para eso existen presupuestos y políticas públicas a través de los impuestos que generamos todos aquellos que los pagamos para que esta ciudad pues genere planteamientos de seguridad y que no vayamos con el temor de me van a asaltar y me van a quitar en la combi o en el metro o en el camión, no lo sé, en el transporte público que usted utilice, me van a perjudicar. Y eso, sabe que salir es terrible, ¿no? Porque pues entra el miedo, la zozobra, la angustia. Recordábamos y hemos tomado mucho este caso de la anterior productora Chelly, cómo ella fue asaltada y la secuela que le dejó más de 6 meses, ¿no? Sería bueno preguntarle cómo está ahora, creo que ya pasó un año de su asalto, que fue muy terrible, cómo se encuentra, porque una víctima, cuando es víctima de un robo, valga la redundancia, pues no voy a decirle de una violación, porque esos son delitos mayores y son terribles, pero de un secuestro o de un choque, ¿no? O de unas agresiones, alguna circunstancia mayor, el impacto que queda reflejado en la mente y cómo se va desenvolviendo los siguientes días subsecuentes son terribles. Terribles porque ya te pasaron a desestabilizar tu agenda si manejas o simplemente tu día con día. No es sencillo, ¿no? Ya sale uno con ese temor de, oye, me vaya a pasar algo, me vayan a hacer alguna cuestión y pues entonces, ¿qué voy a hacer? Hay gente que, pues, digo, desde la COVID, el miedo que les daba salir y aunque nunca la tuvieron, ese impacto que se genera en la mente es muy poderosa. Así tenemos a las víctimas
de algún ilícito. Y entonces, cuando estábamos haciendo la síntesis de seguridad en las mesas, porque bueno, hubo participaciones, yo estuve en calidad de relatora sobre estos temas, y hablar de estos temas, pues no nada más es decir el policía es corrupto. ¿Qué lleva a un policía a la corrupción? ¿Qué lleva a las corporaciones de la Secretaría de Seguridad de cualquiera, pública, y a las fiscalías de todo el país? Porque mire, aquí estamos hablando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en Ciudad de México, pero remóntese a la policía municipal, a la policía estatal. Yo puse de ejemplo como algo que he venido diciendo en todas partes. Cuando yo voy a Oaxaca, a la fiscalía, no llego a la ciudad de Oaxaca. Donde se cometieron los ilícitos es en la sierra. Y entonces la fiscalía, donde tengo que llegar, la unidad que está a 5 horas en la sierra. Y entonces para llegar, entro, y para que yo pueda conservar mi internet, aun cuando yo traigo un plan empresarial en la sierra, pues mi señal no es muy buena. Y entonces tienes que comprar ahí un paquetillo que lo tiene, no me acuerdo cómo se les llama a estas personas que son de los pueblos y que como que los mayordomos, llegas con el mayordomo, te da una clave para que tú tengas del internet. Imagínese desde ahí cómo está cooptada esta circunstancia. Y entonces vas al Ministerio Público, y luego fíjense, si usted ocupa policía, tienes que bajar 2 horas a otro pueblo para que llegue un policía. Qué grave es de esto que nos sentamos en Ciudad de México y hablamos y vemos lo que pasa, pero en comunidades que están en la sierra, ejemplo Oaxaca, Sagacía, Villa Alta, todos estos poblados muy lejos, ¿dónde existe la justicia, no? ¿Cómo podemos pedirle a la ciudadanía que crea en la impartición de justicia, que crea en la seguridad ciudadana, cuando 2 horas tarda en llegar un elemento municipal, estatal, ¿no? Qué grave es eso, porque bueno, si aquí en Ciudad de México llegan y luego no quieren trabajar o no quieren trabajar porque no hay elementos mujeres para el caso que tengan que detener a una mujer, o porque no les gusta como el ciudadano les dice que tienen que hacer el trabajo, porque también esa es la molestia, y no porque el ciudadano diga cómo se debe hacer, pero hay muchos ciudadanos que independientemente, como yo se los digo antes, que ser abogados y profesionales, somos ciudadanos. Y entonces llegamos y nos pasa un ilícito y pues vemos que el policía o el Ministerio Público no quiere actuar, pues entonces es ahí ya cuando uno se pone su traje, mira, yo soy abogado, así debes de actuar. Y no porque lo diga uno, ¿saben? Está en el código, está en la ley, están en todas estas circunstancias que nos están afectando. Que si nosotros no pugnamos para que esto sea para beneficio de nosotros, pues mire, podremos tener 30,000 encuentros más, podrán ir 1,000,000 de ciudadanos, pero si no lo hacemos, es nada. Y que le voy a decir una cosa, realmente el evento le quedó muy corto a la Suprema Corte, porque 500 ciudadanos casi, ¿para cuántos somos en la Ciudad de México? No somos ni el 0.11 que dio su sentir para esta reforma, ¿no? Y entonces justo me remonto, como yo les venía diciendo, a hablar con el titular de quién maneja el canal de comunicación de la Suprema Corte de Justicia, que ya pronto lo vamos a tener en cabina de radio para que ustedes escuchen. Yo no sé cuántos saben que la Suprema Corte de Justicia da asesorías. Y fíjense que tenemos que saberlo. ¿Por qué? Pues porque hay gente que no tiene para pagar un asesor jurídico privado hoy en este nuevo sistema. Los abogados particulares no tienen, ¿no? Y entonces el Estado te ofrece el público, y el público, pues volvemos a lo mismo, tiene 500 asuntos, le pagan una cantidad, pues no va a estarlo manejando como cualquier otra persona cuando tiene un defensor, un asesor privado, y que este es el que le va a llevar su caso. Son muchos bemoles en esta parte de hablar de justicia y de seguridad, pero de víctimas, pero de los tribunales, de los juzgadores, de los magistrados, de los ministros. Mire, sí tenemos que entender que la relevancia de cada juzgado local, federal, tiene diversas facultades y tiene diversas formas de generar la impartición de justicia, porque bueno, si nos marcamos al Poder Judicial de la Ciudad de México, pues bueno, son los tribunales que conocemos que están, perdón, aquí Ciudad Judicial, que está aquí en la Doctores, ¿no? Y que en Avenida Juárez tiene otros, y en Patriotismo otros, ¿no? Y hoy que la materia laboral ya entró también a ser juzgados, y todas estas nuevas creaciones que hemos venido en la materia de oralidad. Pero no nada más se queda ahí. Si yo tengo un asunto donde viene una sentencia y se manejó en Ciudad de México, bueno, puedo
brincar para los juzgados federales si algo no me favoreció, ¿no? Me puedo ir a una apelación, me puedo ir a un recurso, me puedo ir al amparo, puedo generar varias circunstancias que me van a llevar a los juzgados de distrito. Pronto tendremos una entrevista con un juzgador de distrito, porque para mí es muy importante que la ciudadanía conozca y que conozca qué hace un juzgado de distrito. Mire, en la Escuela de Empoderamiento Ciudadano ya lo hemos manejado, donde los magistrados muy amablemente redireccionaron a todos los ciudadanos a sus ponencias, fueron, vieron, entendieron y supieron, y ya tienen conocimiento que hace un juzgador de distrito. Y no todo mundo como ciudadanía tiene interés, ¿no? Yo siempre les digo, bueno, como por interés, debes de leer la Ley de Cultura Cívica para que sepas que, bueno, ya cuida también la dignidad humana, aun cuando la dignidad humana es multada por una mínima cantidad, pero ya está allí, ya vamos de paso. Ya la ley vicaria ya se convirtió en un delito, que yo celebro eso, porque desde que nos sentamos con los colectivos, cuando se formaron, y en los petitorios que se poniera que fuera un delito, no una ley, porque por leyes, pues mire, seguimos teniendo 20,000 leyes, y las leyes nunca se nos van a acabar, pero tenemos que generarlo delito, para que entonces quien genera la ley vicaria y aparta a sus hijos injustamente, pues reciba el castigo, porque esas separaciones y esos trastornos que les dejan a los niños, en donde quitan a mamá o a papá, esas figuras paternas que son muy, muy importantes para los niños, pues lo vamos a ver hoy en día, ¿no? Los famosos adultos que traen su niño herido y entonces conductas narcisistas, conductas de violencia familiar, hombres generadores de violencia, mujeres también, por supuesto. Tenemos instrumentos, todos los que ustedes se pueden imaginar, en y a favor de la mujer en temas de género, pero para los hombres no hay. Y no porque yo los quiera defender, porque ya hemos hablado de ese tema también, ¿no? Solamente hay un instituto para el hombre allá en un pueblillo muy lejano, como por Hidalgo, y ¿qué hace allá ese instituto de los hombres? Debiera de estar aquí, en donde están centralizados todos los poderes, ¿saben? Para que también haya un grupo, y debe de haber, en un deber ser, no en un deber de, ¡ay, defiendo a los machos cabríos! No. Tenemos que hablar de género, pero en una igualdad de condiciones. Entonces, mire, toda esta sumatoria que se hace fue muy importante porque, bueno, estaban tomando nota de todo lo que uno aportaba, de todo lo uno que llevaba. Ustedes, yo les agradezco a todos los centros escritos que me mandaron, clip de voz, videos, documentos de cómo en temas de seguridad y de fiscalía no les han resuelto, y es muy grave que no les hayan resuelto por más de 5 años, no meses. Es gente con temas de 5 o 7 años, y es muy grave porque entonces voy a retomar lo que les dije. Okay, no todos tienen para un abogado, ¿no? Pero entonces la Suprema Corte te canaliza a la Defensoría Pública que está ahí en Bucareli, frente a este periódico famoso, y usted puede ir y pedir la asesoría, y es gratis, ¿no? Pero se manejan ciertos temas nada más, ¿no? Es como alguien me decía, voy a ir a pedir para un divorcio en Avenida Juárez. No, no se da. No le dan una asesoría gratis y no le ponen un abogado gratis. Bueno, la asesoría sí se la van a dar, pero le van a decir que un abogado para un juicio de divorcio no lo hay. Se da para los temas de alimentos, guarda y custodia, por supuesto, temas de violencia familiar, temas de violencia vicaria. Pero fíjense qué grave es eso, porque, bueno, yo a lo mejor presté mi casa a mi comadre y ya no me la quiere entregar porque ya le dijo a alguien que por el simple hecho de que yo la dejé entrar ya se puede convertir en dueña. Así se van transgiversando todas las historias que terminan lastimosamente en temas legales. Por eso, miren, es bien importante que cuando nos sentemos a hablar de temas de reformas, tenemos que seguir escuchando a la ciudadanía, porque finalmente podrán hablar y decir y poner 20,000 sistemas y candados, pero si la ciudadanía no se siente satisfecha, y digo satisfecha desde que yo salgo a mi casa, me baño, me arreglo, camino 5 calles para tomar el micro que me lleve para Indios Verdes y luego ya me subo al metro y que no me vayan a robar y me tengo que bajar en la Colonia de Doctores o me tengo que bajar en la estación Tepito o Lagunilla o en la Morelos o me tengo que bajar en Iztapalapa. No lo sé. Y le menciono estas colonias no por criminalizarlas, sino porque son donde se cometen más ilícitos. Entonces, desde allí la ciudadanía tiene que percibir que se siente seguro. Porque si no se siente seguro, vamos a seguir
criminalizando, estigmatizando la figura de los policías. Y si nosotros no abogamos y no hacemos desde nuestras plataformas para que estos medios cambien, pues sabe que en vano el trabajo de sentarse y generar coloquios, generar reformas y generar N cantidad de circunstancias, porque vamos a llegar al 1 de septiembre, que se le va a entregar al entrante y al saliente en el Congreso, allí en San Lázaro, y entonces van a ir todos estos testimonios recabados por sociedad, por policías, por ministerios públicos, por defensores, por colectivos de violencia vicaria, por feministas, por madres buscadoras, y no terminaríamos nunca, 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 de verdad, de seguir diciendo, ¿y quién más? Y los colectivos lésbico gay, y van a seguir saliendo los defensores de animales, y van a seguir creciendo, ¿no? Ahora los defensores de los arrendamientos, de los bienes inmuebles, que mucha gente ya se los quiere quedar a través de un contrato de arrendamiento. O sea, si yo me pusiera a decirle cuántos y cuántos más colectivos salen, pues estaríamos aquí usted y yo llorando. Y no porque no salgan, ¿sabe? Porque todo el mundo puede salir en su defensa, pero tenemos que aprender a canalizar cada uno y a empezar a segregar qué sí es para un beneficio, pero un beneficio a través de la ley, no para obtención de votos, porque muchas veces este tipo de colectivos para eso se prestan. Ya tenemos ahí reportadas algunas circunstancias que pronto les vamos a ir comentando a partir de agosto, cuando ya primero Dios podamos retomar nuestra agenda otra vez para vernos en vivo. Pero fíjense, le voy a poner el ejemplo más triste y lamentable que vivimos. Este policía que tiene una OnlyFans y que lamentablemente se subió a grabar videos sexuales con una artista de pornografía, ¿no? Que también tiene una OnlyFans. Estos hechos ocurrieron a las 9:30 de la noche. Si bien es cierto, el metro maneja, fíjense qué grave, ¿eh? Maneja, dicen que la costumbre se hace ley, pero maneja el último vagón del metro, es la cajita feliz, que se supone que si tú te subes es porque subes a buscar contacto sexual con alguien. Te pueden hacer miradas, te pueden hacer arrimones, te pueden hacer tocamientos, pero vamos a poner a alguien, y ya saben que siempre me pongo de ejemplo, yo no uso el metro, yo desconocía, y bueno, sí sabía, ¿no?, que había un vagón, pero no sabía ya ahora que se le llamaba la cajita feliz, ¿no? Una, dos, me voy a subir a este metro como a las 9:30 de la noche y voy a empezar a ver que se están ahí toqueteando, que se están encuerando, yo voy a tocar la palanca para que el metro se detenga y vea, porque para mí eso es un delito. En el reglamento del metro no dice que el último vagón del metro es la cajita feliz. Y ahora le voy a decir algo, cuando se reformó este tipo de abuso sexual en el metro y hostigamiento, se agravó en el transporte público, metro, pecero, metrobús, trolebús, cablebús y todo lo que fuera el transporte público se agravó. Y entonces hubo un tiempo donde todos los que se arrimaban y pegaban ahí a las muchachas o le tocaban su cuerpo o algo, se los llevaban y paraban en reclusorio. Entonces fíjese qué grave, ¿no? Porque entonces si es costumbre, yo me tengo que acostumbrar a subirme sin conocer el metro y saber, ¿me va a pasar eso? Imagínese un extranjero, imagínese una persona que a lo mejor es invidente o una persona discapacitada y que por alguna circunstancia dice, pues me subo hasta atrás porque creo que está vacío. No, eso está muy mal, porque realmente, miren, la sanción que le corresponde al policía que hizo eso, y le vuelvo a decir, denigrando la imagen policial, ¿no? Porque ellos se rigen por una ley de seguridad pública donde habla de su probidad y buena conducta. Porque el policía no puede decir ahora, es que yo pertenezco a la comunidad lésbico gay, vengan y salven. No, nadie lo está discriminando por esa circunstancia, como se lo quieren manejar. Me queda muy claro que está pésimamente asesorado. Porque entonces, ¿dónde queda la dignidad humana, la mía y de todas las personas que se subieron? Porque a las 9:30 llegaron a la estación y mucha gente se tuvo que bajar de ese vagón porque se sintieron ofendidos y salieron corriendo muchachas, ¿saben? Fíjense qué grave es eso, porque esas muchachas que vieron estas escenas terribles de sexo, que es pornografía y que habrá gente que la consuma y es muy respetable, y habrá gente que no la consuma y que también tenemos que respetarlos. Y ahora me vuelco. Usted recordará cuando se subió un señor con su lomito precioso, querido, y lo llevaba en el metro, pero no lo llevaba en una transportadora, y entonces hubo quien se quejó
quien tuvo miedo de que ese perrito enfermo con calentura lo mordiera. Detuvieron el vagón, lo sacaron arrastrando al señor y a su perro. O sea, ¿en qué ciudad estamos viviendo? ¿Qué infames somos, no? Porque para lo que debiera de aplicarse la ley no se aplica, y para lo otro somos muy condescendientes. Entonces, para los delitos vamos a perdonar, vamos a dejar que cualquiera venga, nos robe, nos viole, nos mate, nos extorsionen, nos hagan, pues porque lo vamos a tomar como normal. Y entonces, si nos estamos quejando de que no hay seguridad en todo el país, si nos estamos quejando de que el señor presidente dice abrazos, no balazos, y cuando se nos invita a que tenemos que denunciar y a que tenemos que pronunciarnos a favor de que estas circunstancias no se hagan, pues ¿qué pasó entonces ahí? ¿Qué clase de sociedad somos, no? Qué terrible, porque para lo que es, si bien es cierto, el señor dijo que no tenía una transportadora cuando llevó a su perro. Y no por ello, por ahí este activista famoso de los animales lo buscó y le regaló una transportadora. Efectivamente fue multado, porque justo la ley de cultura cívica es muy clara. No traigo a mi perrito en una transportadora, pues no puedo entrar. Pero fíjense qué grave, ¿no? Porque desde la entrada en los torniquetes, hasta donde yo me acuerdo, hay un policía. Y ese policía debió de haber impedido que entrara este señor con su perro. Y lo dejó entrar, ¿no? Hasta que un usuario se manifestó y pues se hizo todo este show de vergüenza de por qué no atacan así a los criminales que extorsionan en toda la ciudad de México, en todo el país, y cobran piso, ¿no? Eso es como muy muy doloroso para la sociedad, escuchar estos testimonios. Sacan a un señor con un perrito arrastrándolo y casi lo matan. Pero no van con los criminales que extorsionan y que secuestran y no se les ponen al brinco. Y luego estos actos de pornografía, pues los toleran, ¿no? Piden nada, pues es que en el metro se tiene esta costumbre y la costumbre se hace ley. Pues no, señoras y señores, qué mal estamos, ¿no? Porque la ley no nos exime. Y viene esta parte de la ignorancia, no nos exime, lo corrijo, la ignorancia no me exime de la responsabilidad que yo pueda tener con las leyes. Y más, este policía debió de haberse conducido con probidad, honradez. ¿Cómo vamos a pedirle a un policía? Y vuelvo a decirle, no por criminalizar el acto pornográfico, sino porque, oiga, a ver, él es policía, sabe que se tiene que conducir. Es como los policías cuando hacen apología del delito y suben estos videos a esta famosa aplicación, que por eso en China no la quieren, que por eso en Estados Unidos tiene demanda, justo por estas acciones, ¿no? Como un policía sube un video a esta red social de TikTok donde pone música de estos tumbaos y de estas cosas que hacen en apología del delito, pues entonces, ¿en manos de quién está nuestra seguridad pública? ¿A quién le estamos pidiendo que salga y se la rife por nosotros para que no me roben, para que no me maten, para que mi hija no desaparezca? Porque ahora vayámonos a este nuevo feminicidio de Baja California. Esta chica que se subió a plataforma de estos vehículos, taxis particulares, y la mataron. Entonces, fíjese qué grave estamos, en qué condiciones estamos, donde desde, si no les enseñamos a nuestras hijas, porque hubo quien en redes, de veras que triste, ¿no? ¿Cómo iba vestida con una chiquifalda y no recuerdo cómo se llaman, una mini blusita, como tipo halter, creo que era, y por eso la violaron, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo me tengo que vestir? Porque ahora viene la otra parte, la niña violada también, ¿no? Donde traía mayones, un vestido largo, y la violaron. ¿Qué mal estamos donde si nosotros no exigimos, número uno, como sociedad, jalar para beneficio de todos, pero exigir que los cuerpos de seguridad, que las fiscalías, los impartidores de justicia hagan? Por eso, miren, para mí es bien importante, y lo voy adelantando, cuando tengamos la entrevista con el señor juez de los juzgados de distrito, un magistrado, nos va a explicar cuestiones relevantes que se pueden generar a través del amparo para que usted sepa. Y van a saber aquellas personas que, bueno, tienen un familiar en un proceso y están en reclusión, porque se recurre al amparo y a los juzgados de distrito, y en cuánto tiempo tienen que responder, ¿no? Ahí en esta parte. Y va a ser muy interesante conocer y saber allí de estos temas. ¿Por qué? Porque los juzgados de distrito, pues sí, no se los vamos a negar, como todo el Poder Judicial, sí tienen privilegios. Como los ministros, como cualquier otro que trabaja en Poder Judicial, sí, pero
el error que han cometido, y ya lo han reconocido públicamente, es que no son cercanos a la ciudadanía. Y esa cercanía les está costando la reforma. Y yo le voy a decir que con 24 años de postulación, bendito sea Dios que viene una reforma. ¿Por qué? Porque aún en este sistema de juicios orales, penal, familiar, civil, mercantil, laboral, de todos los que hay en la oralidad, también sigue habiendo corrupción. Por supuesto que se pudo colar la corrupción. Yo lo venía diciendo y lo dije en el foro, el 140 del Código Nacional ya está prostituido, porque así llegues y tú sufriste unas lesiones en un hecho de tránsito y estás grave y te ponen en peligro tu vida, le das una lana al Ministerio Público y con el 140 pone que no hay peligro de tu vida y puedes salir. Se tardan en entregar los informes médicos y dicen, no, pues no, ya pasaron 48, 72 horas, y pues ya con eso, mira, sin problema, ya se arreglaron. Entonces, qué grave, porque imagínense si yo soy un padre o una madre de familia que salí, me accidenté y tengo que darle de comer a mis hijitos, voy a dejar de recibir ese dinero, estoy grave, y entonces están menospreciando y están lacerando mi dignidad humana, y bueno, están también perjudicando a las víctimas indirectas, mis hijos, de un hecho de tránsito donde pues el Ministerio Público por unos pesitos se vendió y los deja en libertad. Ojo con eso, señores, porque hasta en este sistema, que lo hemos mencionado con todos los autores que han pasado, puede ser de corrección, no va a ser todo en esta cuestión. Entonces, fíjense qué grave, si nosotros no nos sentamos y empezamos a hablar y empezamos a generar y a pedir espacios conforme a derecho para que todo esto sea regulado, porque miren, yo sí algo decía, es que una reforma más no sostiene al propio sistema, no va a haber economía que alcance ni presupuesto, pero no va a haber ciudadanía ni policías que lo resistan, porque finalmente todo lo que viene de arriba para abajo, quien lo vive y lo padece es la ciudadanía. La ciudadanía de a pie, aquellos que les hacen robo a transeúnte en vía pública, en el transporte, en el robo de sus casas, ¿no? En esta cuestión de que desaparecen estas chiquitas de cuando utilizan un transporte privado para llegar a casa, supuestamente salvo, ¿no? Fíjense qué grave, ¿no? En dónde estamos poniendo y dejando nuestra seguridad. Tenemos que exigir, así sea a través del amparo, no lo sé, la seguridad pública es un bien emocional. Y desde que yo salga de mi casa, tengo que salir bien y regresar de la misma manera. Porque yo sé que muchos de nosotros, pues creemos, ¿no?, en Dios, y siempre pedimos que sus ángeles nos protejan y todo, y vamos con el Jesús en la boca y nos encomendamos a quien usted quiera, respetuosamente. Pero no va a ser toda la vida así. Qué feo, ¿no? Porque imagínese, vamos a llegar como en entidades o lugares donde ya tienen toque de queda, y que a veces no se dice ni siquiera en los medios en este país, justo porque hay amenazas latentes para periodistas, para reporteros, para locutores, para todos aquellos que nos dedicamos a estar detrás de un micrófono. Fíjese que grave es esto, ¿no? Porque la seguridad pública es a la que se le debiera de inyectar muchísimo más presupuesto. Justo se hablaba de las fiscalías. Las fiscalías se supone que son independientes. ¿Y cuáles son independientes, no? A quienes tenemos ahí al frente de las fiscalías como titulares, donde están pues perjudicando, ¿no?, a la ciudadanía, donde están haciendo y que es que haciendo y no haciendo. Y vuelvo a lo mismo, yo recopilé y dejé todo el material que todos me hicieron llegar a mis oficinas, en donde estuvimos en ciertas partes de la ciudad recopilando toda la información. Qué terrible, ¿no? A mí sí me dio muchísima tristeza ver carpetas de investigación sin judicializar y que nada más traen a la gente a la vuelta y a la vuelta, y que sí hay delitos y que no se configuraron en su momento. Qué grave, es muy grave eso, ¿sabe? Porque entonces no trae una defensa técnica adecuada, el Ministerio Público no quiso trabajar, y entonces a veces tiene uno que, perdón por la palabra, arriarlos, trabaja. ¿Por qué te voy a dar dinero de la corrupción para que tú trabajes? Algo que tienes que hacer, y eso es muy grave. Tenemos que dejar esos vicios también como ciudadanía, ¿no? De que, pues voy a dar un dinero para que me forme. Y pongamos el ejemplo, ¿no? Simplemente la titular del INE, ahora en las elecciones,
cómo fue y se quiso meter Taide y cómo todos los vecinos la corrieron y le dijeron, no, fórmate. Y ella dijo, no, estoy trabajando, y se justificó y se fue metiendo y se fue metiendo. Qué grave desde ahí, si yo como autoridad no me quiero llegar a formar. Bien pudo la presidenta del INE, Taide, ir y mandar a un asistente, fórmate en lo que yo llego, ¿no? Para que estuvieran allí, porque ustedes recordarán que había muchísimas alcaldías con muchísimas casillas que rebasaban las personas. Yo por eso me fui a formar desde las 7 de la mañana para salir casi a las 10, porque el presidente de casilla renunció y entonces en lo que conseguían a los demás, pues era un rollo. Entonces, fíjese, si desde ahí la autoridad no nos está dando el ejemplo, pues yo qué hago aquí hablándole a usted, querido ciudadano, aquellos que nos están escuchando, nos siguen a través de las redes de Orbe Promo, gracias, y que nos siguen en nuestras redes de Consultoría Jurídica Ontiveros y en Instagram, @justicialemental10gatitoontiveros. Fíjense qué grave, ¿no? Porque si desde una autoridad que le compete poner el ejemplo no lo hace, pues está por demás que uno les esté diciendo o pidiendo, porque no va a haber un criterio uniforme, no va a haber una circunstancia donde podamos, pues, oye, no te corrompas, oye, tienes que formarte, ¿no? Yo siempre lo he dicho, a mí no me gusta formarme, ni para las tortillas, ¿no? Entonces, como no me gusta, hay para algunas circunstancias que se tiene uno que formar. Y si no me gusta, pues bueno, mandas un personal que te asista y que te forme más o menos en el ínter en donde tú llegas y que no vayan a decir, llegó y se metió, ¿no? En esta cuestión. Recuerdo cuando a todos nos vacunaban por la COVID y que se formaba uno en estos lugares que le ponían a uno, cuando fue aquí en la Biblioteca de Vasconcelos. Recuerdo que, bueno, la fila era inmensa, 4 horas para formarte y se querían meter y todo el mundo brincábamos. Y brincábamos porque estar parado pues no es cualquier cosa, ¿no? Pero era muy claro que los únicos que se podían ir a formar allí eran las personas que se iban a vacunar. Entonces, ahora usted recordará cuando yo me formé para el INE, ¿no? Cómo me fui a formar a las 3 de la mañana para salir a las 10 de la mañana, ¿no? Y cómo llega la gente y estaban vendiendo los lugares 500, 700 pesos. Y hubo ciudadanos que los pagaron. Yo no voy a decir son pudientes y tienen, no. El ciudadano sabrá por qué le pagó a esas personas esas cantidades, donde por N cantidad de circunstancias, ustedes recordarán que yo me enfermé y no me pude ir a tramitar mi INE antes de tiempo, ¿no? Entonces, había gente que decía, todo lo deja a la última hora. Miren, no es a la última hora. Usted donde se vaya a formar, donde vaya a pedir ISSSTE, emergencias, algún trámite de gobierno, se tiene que formar. Y son unas filas inmensas. Diario hay filas inmensas. Entonces, como no desconcentran y no descentralizan ciertos trámites, pues siempre vamos a ver la burocracia. Y la burocracia permite la corrupción. ¿Por qué? Pues porque no va a faltar el listo de que, mira, yo pongo mi banco, vengo, me siento aquí y yo estoy cazando quién va a venir, o tengo a mi otro, ¿cómo se les llama? Aguadores, no sé, tienen un nombre. A ver, chécate quién viene y diles que si quieren pasar aquí, les cobras tanto y lo paga la gente. Y entonces, vuelvo a decirle, la corrupción es de dos. Si yo me paso un alto y no hago lo debido, pues múlteme, ya ni modo, ¿no? Entonces la gente dice, ¿cómo me van a multar si a la hora de que voy a pasar la verificación tengo que pagar multas, o pago la verificación o pago las multas? Entonces desde ahí, desde esa conciencia, fíjense que cerrábamos y poníamos en esta síntesis, falta mucha educación, y educación ciudadana, educación cívica, valores, principios para los policías, no nada más la ciudadanía. Porque a la ciudadanía le toca un aspecto. Justo yo les decía, a ver, estamos aquí todos en esta mesa, somos 10 relatores y estamos pasando cada uno a exponer y traemos evidencias reales, ¿no? Aquí. Pero si a nosotros en este momento nos dijeran, ven, vamos a robar aquí, o a alguien se le cayeron 10,000 pesos, o a alguien extravió un celular, nosotros nos vamos a detener con el que está al frente del micrófono, toma, aquí está. No nos vamos a llevar algo que no sea nuestro. Fíjense que algo de la cultura de Estados Unidos y en Japón, es que si uno encuentra algo, en Japón ahí lo dejan y nadie se lo roba. Y en Estados Unidos yo siempre les digo, ¿no? Me dicen, ¿cómo vas a Estados Unidos? Yo les digo, pues para ir a Estados Unidos nada más necesitas dólares, no necesitas más. ¿Por qué? Porque vas ahí y te cobran, aunque no hables inglés, pones tu mano, pones tu billete, ellos te cobran y te devuelven el cambio íntegro, sin ningún problema. Y nunca faltará ahí el latinoamericano que te ayuda o te dice, tú no hablas inglés, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver, si está aquí, está perfecto tu cambio. Pero ¿saben qué pasa? Ahí ya son temas de valores, de principios, de educación, de en lo que usted quiera creer, todo es muy respetable. Y entonces, ¿qué pasa en México? Miren, yo cuando fui a estudiar a Estados Unidos,
me decían, nunca, nunca transites por la avenida, por abajo de la calle, en el arroyo, ni te pases a mitad de calle, porque viene el sheriff y te va a multar y te llevan a la corte, ¿no? Y yo así de, no, pues aquí por eso viene la escuela de leyes a estudiar, para que me defiendan los abogados, a modo de risa. Y entonces me decían los extranjeros, ah, eres mexicana, ¿no? Y entonces acá en Ciudad de México hay un dicho para los que vivimos en centro histórico: cuando vas a otra alcaldía, a otro lugar, y te vas caminando por el arroyo, el dicho es de, ah, vienes del centro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el centro las calles están cooptadas de ambulantes, de puestos, de basura, de N cantidad de circunstancias jardineras que luego ni sirven. Y entonces, cuando uno baja y camina por el arroyo, por eso dicen, traes el síndrome del centro histórico, ¿no? Caminas por el arroyo y eso es malo. Entonces, fíjense desde allí. ¿Por qué si vamos a una casa respetamos, y por qué no respetamos pues nuestra casa, que son nuestras propias calles, donde vivimos, donde estamos? Fíjense que es una labor titánica enorme la que tenemos que hacer. Este síntesis se va a subir a la página de la Suprema Corte de Justicia. Nosotros en breve vamos a tener al responsable del canal de la Suprema Corte de Justicia, y también estamos ahí generando acciones para que podamos entrevistar a la ministra Piña, porque es muy importante, ¿saben?, que la ciudadanía, ya no los abogados, la ciudadanía, para mí siempre me ha preocupado más la ciudadanía, que conozca a dónde puede ir a pedir ayuda, asesoría jurídica si algo les pasa. A que, bueno, bien saben que este canal de radio sigue siempre abierto, tenemos ahí nuestro WhatsApp a la orden, siempre, siempre para todos ustedes que nos mandan videos, todo lo que podemos subir a todas las redes y se comparte en forma discrecional y anónima, siempre lo seguimos haciendo para resguardar su integridad primeramente, antes que lucirnos y decir fulanito no los dio o hizo, no. Porque sabemos cómo están las condiciones, ¿no? Imagínense que yo me ponga a exponer a todos los ciudadanos que me hablan o me dicen no. Aquí siempre cuidamos la integridad de la ciudadanía. Eso es lo principal, porque así los animamos de una manera a que, pues bueno, los vamos canalizando con quien sí se puede con esta circunstancia, porque también, no se crean, uno también corre ese riesgo. Pero no por ello y no con ello nos vamos a sentar en los espacios donde se dedica a hablar de temas de seguridad e impartición de justicia. Porque si no los tomamos, si no los cooptamos nosotros, vamos a llegar un día en donde vamos a estar peor que Colombia o Nueva York o estos espacios donde han sido consumados por los cárteles y en donde ya no tienen vergüenza y tan libremente circulan. Entonces, hagamos lo propio, lo debido, en tanto a nosotros represente, porque si no lo hacemos y si dejamos que nos venza el hartazgo, el cansancio, pues sí, va a llegar un día donde va a pasar como muchas historias aquí en Centro Histórico. Los cansaron, los mataron, ya no hubo quien les hiciera caso, les quitaron sus negocios, les quitaron, les hicieron y no se defendieron. Tampoco con eso quiero decirle que baje, se pelee con todo mundo y salga. No, tiene uno que tener precauciones, tiene uno que saber a dónde redireccionarse con las autoridades o en forma anónima, en ciertos espacios, está pasando esto, para que su integridad no sea, porque mire, la materia penal siempre va a ser aguerrida, siempre va a ser de mucha demanda y muy fuerte en este sentido, pero si nosotros dejamos que sea cooptada y sea acabada por terceras personas y que nosotros no hagamos y generemos actos de molestia, pues miren, juzgados de distrito, jueces, magistrados van a desaparecer. Y entonces aquellos que sí nos pueden dar una impartición de justicia justa, pues no vamos a tener a quién recurrir después. Porque yo le decía a todos, y lo hemos platicado, como ahí chequen en nuestro programa cuando hablamos de dónde viene la idea de generar votaciones de jueces, magistrados, y recuerden, no se les olvide, viene de España, de unos estudiantes que le propusieron a ciertos países de América Latina. Que no se les olvide que esto no es de socialismo ni de capitalismo. Viene de un país, de Europa, y no voy a decir más, usted saque sus conclusiones. Y entonces, antes de meternos ideas que no son reales, tenemos que sentarnos, seguir hablando, seguir pidiendo que la seguridad pública no se politice, que las fiscalías sí sean autónomas, que espacios como juzgados donde nos pueden otorgar la libertad inmediata ante actos atroces de policías, ministerios públicos y jueces, con un amparo podamos obtener la libertad.
porque cuando alguien perdió la libertad, cuando un familiar, un conocido fue violado, cuando alguien fue secuestrado, como estos casos de feminicidio que pasan ya muy comúnmente, oigan, no está padre. Miren, yo me acuerdo cuando estudiaba en el posgrado, más o menos 2004 o 2005, empezaban los casos de las muertes de Juárez. Una de mis maestras empezaba en la comisión en San Lázaro a hablar. Ella tiene un libro muy famoso y la maestra Chacón, ella nos contaba y nos pasaba y nos mostraba cómo desmembraban a las mujeres. Efectivamente, bueno, las muertes de Juárez empezaron porque están pegadas a la frontera y usted debe saber que es toda una línea de estas fábricas. Y entonces ahí se generaban, se brincaban ciertas personalidades malvadas, vamos a ponerlas así, de Estados Unidos. Y pues sí, sí se dio un seguimiento, ¿no? De aquellos, algunos fueron asesinos en aquel entonces de mujeres mexicanas y otros sí fueron asesinos mexicanos para mujeres mexicanas, ¿no? Entonces fíjese desde allí, y recuerdo que la maestra Chacón nos decía a las mujeres abogadas cuando estábamos en el posgrado en materia penal, si te daba miedo, si te daba esto, pues que te salieras, porque la materia penal era más que esto, y sí es más que eso, ¿sabe? Hoy lo sigo viendo en la práctica y es muchísimo más que eso. Y si nosotros no alzamos la voz y no pedimos a aquellos que tienen esa responsabilidad, justo lo dijo la ministra Piña, que están reconociendo que están lejos de la ciudadanía, ¿cómo vamos a pedirle a un niño que respete al policía? ¿Cómo voy a pedirle a una señorita que crea en la policía? ¿Cómo voy a pedirle a alguien que ha sido víctima de un delito que crea en la impartición de justicia? ¿Cómo voy a decirle a los colectivos de violencia vicaria que pronto van a recuperar a sus hijos y tienen 5 años sin estar cerca de sus chiquitos? ¿Quién va a resarcir esos daños intangibles, todos estos dolores que se van creando, rencor, resentimiento, odio, venganza, y que luego nos genera ciertas enfermedades, cáncer, etc., diabetes? Bueno, hay muchos temas que se van concatenando con eso. Fíjense qué grave y qué importante es que tenemos que generar acciones para que todo esto que se ve, que se dice como ciudadanía, como abogados, pero policías, jueces, magistrados, pero como aquellos que nos dedicamos al empoderamiento ciudadano y a promover la cultura de legalidad, sean más espacios. Pronto yo les estaré avisando de la mentoría social que tenemos por parte de la ONU y también de la Secretaría, donde la estamos manejando, para que vean que sí se puede. Espacios tomados por profesionales del derecho, pero también antes de ser profesionales del derecho, somos ciudadanos. También podemos generar acciones en y a favor de nuestras comunidades. Pronto, de verdad, vamos a tratar de que sí se les acerque, pues lo más que puedan, en la medida de lo posible, estos instrumentos que hay, llamados tribunales, llamados jueces, llamados magistrados, donde ustedes como ciudadanía, si algún día pues tienen un percance, Dios no lo quiera, alguna circunstancia, pues sepan a dónde llamar. ¿A dónde llamar? Recuerden que vamos a tener nuestra masterclass para los chiquitos a finales de julio, agosto, para que ellos se les empodere. Miren, en las marchas que siempre hemos tenido con todos los colectivos, mujeres y niños desde los 4 o 5 años hasta los 95, conocen y saben sus derechos. Es muy importante seguirlos replicando, porque si no los replicamos, pues nos vamos a quedar en el aire y nos vamos a quedar siempre con un coloquio, con un seminario, con estos ejercicios ciudadanos y sin que se haga algo. Esperemos de verdad que cuando les lleguen estas síntesis a los diputados salientes y entrantes, dejen una base consolidada en y a favor de la ciudadanía. Porque más que decir vamos a votar por magistrados, jueces, ministros, y etc., más que esa circunstancia, tenemos que dejar la base de que el principal que recibe la justicia es la ciudadanía, sumado con el policía, el Ministerio Público, para llegar a los jueces. Y eso, créanme, que es una labor titánica. Es una síntesis que yo les hago en menos de 40, 50 minutos que estamos al aire, pero fueron más de 5 horas de trabajo, y en 5 horas de trabajo resumir casos que son muy dolorosos no fue fácil. Pero con esto yo los dejo y síganos en nuestras redes. Agradezco mucho a producción que está ahí en cabina. Gracias. Y próximo lunes estaremos otra vez con ustedes en vivo aquí en las instalaciones de Orbe Promo,
Que tengan ustedes una excelente semana, un buen inicio de vacaciones para quienes ya terminaron los ciclos escolares, para quienes siguen laborando. Adelante, vamos a comenzar y que tengan ustedes buen provecho. Soy Arely Ontiveros, hasta la próxima. El próximo lunes de 4 a 5 p.m. Así aprenderás a empoderarte legalmente. Soy Arely Ontiveros.